Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención, que más de 62 billones de pesos fueron aprobados para infraestructura y programas sociales por el Departamento Nacional de Planeación. Alejandra Botero, directora de esta entidad, anunció esta millonaria inversión. Con estos recursos se va a priorizar la inversión social, la inversión para atender a los más vulnerables a través de distintos programas sociales y se va a apoyar la reactivación económica con inversiones en diversos sectores, principalmente el de transporte. El programa Ingreso Solidario será uno de los que más tendrá capital, beneficiando a más de 4 millones de hogares el próximo año. Se garantizan 7,2 billones para el programa Ingreso Solidario. Recordemos que este programa evitó que 1 millón de personas entraran en pobreza durante la pandemia. Dentro de este presupuesto también se incluye el transporte y la educación, con una inversión que supera los 15 billones de pesos. Desde Bogotá informó Nicolás Amaya.